Seguimos con más del Dual de Calle 7 Panamá, exclusivo de Telemetro.com. Estamos viendo aquí la reunión del equipo amarillo, un equipo amarillo golpeado por parte de la Furia Roja, un equipo amarillo que pierde nuevamente por barrida, pero que no baja la cabeza. Ellos están un poco más tranquilos el día de hoy. Saben que fue una competencia difícil, algunos sienten que dieron el 100%. Y justo cuando terminen de hacer su huddle o su reunión, mini reunión, vamos a estar entrevistando a cada uno de ellos para ver qué pasa con ese equipo amarillo el día de hoy. Se trataron de superar un poco más. Vi caras de determinación en algunos de los chicos del equipo de la Fiebre Amarilla. Vamos a ver si podemos agarrar a alguno de ellos y conversar rápidamente a ver qué es lo que pasa con esta Fiebre Amarilla. Vamos a ver, están hablando un momento. Vamos a ver si pasamos rápidamente con el equipo rojo antes. A ver si podemos tener algunas impresiones por allá. Vamos a ver si introducimos la cámara dentro de lo que es la reunión del equipo amarillo. Estamos viendo que están hablando, se están reuniendo, están un poco más tranquilos el día de hoy. Son un equipo unido como siempre. Vamos a ver qué están diciendo. Y escuchar también de pronto a los viejos que tienen parte de trucos siempre escondidos, ¿ok? Vamos a motivarnos unos a los otros, porque muchas veces, con esta racha, esta mala racha, créanme que los ánimos, creo que de todos, a veces se va al piso, se cae, sí. Pero uno a los otros, hey, te veo mal, vamos arriba, vamos, dale, con ganas, vamos a meterle. Muchachos, vamos a ver esto así como que, hey, Nos están dando, loco. Nos vamos a dejar en su mano. Nadie quiere esta racha. Mañana vamos a dejar que nos gane de nuevo. No, vamos a salir con todo, Fren. No es que tan duro peguen, sino que tan duro lo aguantamos, Fren. Vamos a meterle. Vamos, eso es. Dale. Otro tip, Ellis. Al momento de la práctica, yo siempre lo digo. Calle 7, los golpes, los moretones, las rapadas, son pan diario. Es el pan diario de cada día. Practica. Bueno, ellos se están reuniendo, ellos tienen una reunión por acá. Vamos a ver qué pasa por acá con el equipo rojo, Ani. El equipo rojo se fue, porque como ellos ganan, como ellos hacen barrida y trapeada, ellos van para adelante y no les importa nada con el dual. Tú, Mario, ¿por qué son así? ¿Por qué no respetan el trabajo de uno? Nosotros nos quedamos aquí, estamos rempeando, como ven, miren, dual, doble dual. Aquí. En duality dual. Duality dual. Bueno, ¿qué se puede decir, señores? Como... Lucero en sintonía dual. Besito para acá, Mario, cuéntame una cosa. ¿Consideras tú que ellos están teniendo muchas fallas o es que ustedes son realmente buenos? Yo creo que es una falla. No se están concentrando. Porque una vez, al principio de temporada, me recuerdo que nos pasó igual, que perdíamos y perdíamos constantemente. ¿Te acuerdas? Fueron como 2 semanas. Sí, teníamos una racha muy mala, pero logramos unirnos como equipo, como he dicho y he comentado varias veces, que eso fue lo que nos ayudó. Recomendable a la Fiebre Amarilla. Que se unan como equipo y hablen y no... Concentración. Y hablen tus problemas, en verdad. Porque eso de estar apuntando quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, no va a llegar a nada. Mejor que se unan como equipo, discutan sus fallas y vengan concentrados a las pruebas. Yo creo que los errores no deberían señalarse, pero deberían aceptarse. Si yo cometo un error, lo tengo que aceptar. No tengo que esperar que tú me lo digas. Creo que uno es lo suficientemente maduro para decir, yo cometí un error, hey, yo tengo que cambiarlo, ¿no? Claro. Sinceramente, hace falta a Sara en ese equipo. Y nosotros hemos mentalizado, mientras Sara nos cree, que es una de sus mujeres que le da mucha ventaja y hace duro la guerra a las mujeres nosotros, hay que sacar la ventaja hasta donde dé lugar. Y bueno, no pasa nada, nosotros tampoco tenemos a nuestra campeona, que es Joani, así que estamos parejos en teoría. ¡Wow, qué lindo! Eso nos salió. Fan Club, Daniel Fan Club, muchas gracias a Daniel Fan Club. ¡Qué lindo, de verdad! No, es Daniel Fan Club. ¿Quieres que te traiga la niña que administra mi cuenta? Quiero que sepan que la niña que administra mi cuenta tiene 20.000 seguidores de Daniel Fan Club. Daniel Fan Club se llama, yo lo voy a empezar a seguir. Ok, Daniel Fan Club. Se la pasa robando fotos tuyas. Yo les envío. Ah, tú le envías, yo les envío. Con colaboración. Sí, porque son, digo, yo me debo a mis fans. Usted quiere una foto mía, yo se la envío. Así es como debe ser. Es correcto. ¿Usted se debe a sus fans? Sí. Nosotros no somos nadie sin ellos. Gracias a ellos estamos aquí. Así es. Y usted sí es un pelado bien serio que le responde, que la gente coge rabia, lo quiere, lo de todo, pero usted levanta pasiones, tío. Hay que responder, de hecho, hay que responder. Mira, hay diferentes mercados. A la gente le gusta de todo. A la gente le gustan altas, delgadas, ¿ok? Le gustan pelirrojas, le gustan
Exóticas, exacto. Le gustan grandes, musculosos, le gustan flacos, achinados, barbudos, o sea, de todos los gustos. Pero la verdad es que para gusto los colores, así que créame. Oye, no es que quiera meter cizaña ni nada, ojo, no lo vean desde ese punto de vista, pero repito lo que ya he dicho a lo largo de todas estas 4 temporadas. Los amarillos no son nadie sin Sara. Ya lo he dicho anteriormente y lo repito. Se ha demostrado esta semana. Andrés, mucho que te jactas de que, sí, definitivamente, que sí, que yo soy una pretaponja, lo que sea. No sé cuál es la tirria que tienes conmigo, Andrés. Pero créeme, ya anteriormente me ganaste. No sé qué es lo que tienes contra mí. Pero, ¿sabes qué? Está bien, yo seré un apretaesponjas. Jamás me ganaste apretando esponjas. Pero desde que tú regresaste de tus vacaciones, el equipo amarillo no pega uno. ¿Tú aprietas esponja? Yo aprieto la esponja del fregador nada más. No, yo quería decir algo. Yo que estoy acostumbrada a jugar en equipo, porque los deportes que he practicado... Oiga, by the way, le mando saludos a Margarita Brand. Uy, hola. Sí, amiga mía. Ok, bueno, lo que iba a decir es que cuando uno trabaja en equipo, no se puede basar en echarle la culpa a una sola persona. Porque el equipo no lo hace una persona. El equipo son varias personas con diferentes talentos que lo complementan. Entonces, al echar la culpa a una persona, el equipo se descompensa. Frustra a esa persona y comete más errores, yo digo. Nosotros cuando, por ejemplo, en Flag, siempre estamos acostumbrados a jugar en equipo para no cometer eso. Bueno, muchísimas gracias. Oiga, y ella vive, ¿ve? Y esa mujer se la pasa trabajando, compite, trabaja, compite. Usted está muy ocupada, Tiffany. Muy. Estoy en semestrales, así que estoy hasta aquí. Linda. Estoy entrenando duro, duro. ¿Tú estás haciendo cayuco? Estoy nadando, estoy haciendo cayuco, estoy corriendo, estoy metiéndole a todo, a todo. Es muy bonita, la verdad es que estás regresando como al cuerpo que tenías cuando llegaste. Por ahí me están diciendo, dije, que tengo un cuerpo de una vaca. Bueno. Bueno, esa vaca de los 7, de ese que de las 7 vacas flacas y gordas, esas que son como galanas, sí, así. Sí, qué atrevida. Yo no sé, 7 del cuerpo. Bueno, las vacas son animales bellos. Bueno, las vacas quisieran estar así. Exacto, atrevidas, pero no importa, iba a seguir igual entrenando, para que esta vaca se ponga mejor, pues. Ah, caramba, anda. Muy bien. Porque es que esa vaca esa tiene la su actitud. Esa vaca claro. Tiene su toro. Porque si tú no vas a Haití, nadie va a ti, ¿sí o no? Claro. Enrique C7PA. Enrique C7PA. Por más barridas. ¿Qué? Enrique C7PA. Más barridas. Despedimos el dual de una manera muy espectacular el día de hoy. Agradeciéndole a todos. Bueno, estos chicos, sí les voy a decir porque es que están apurados, porque ellos tienen prácticas de fútbol para el juego que tienen. El sábado. Exacto. El productor nos acaba de decir que el dual sigue, así que chicos, pero es que ellos dicen que se tienen una práctica de fútbol de la cosa del domingo, del sábado, no sé qué, algo de la LPF que tienen que ir a practicar, aparentemente. El sábado, señor director, el sábado jugamos contra la cáscara, no podemos, Caicedo no puede hacer el ridículo. ¿Tú te imaginas que los musculosos vayan a hacer el ridículo allá? No. ¿Los musculosos era de la dónde? Primera vez, y la vez pasada les ganaron un equipo de pleito de 16 años. Así que sigamos. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Era otro equipo. Le supo. Ah, caramba. Y hasta que el pelo se le churruscó. Juaco el espadachín, reviéntelo. Oye, ¿estos muchachos cuándo regresan el viernes? Yo no sé, yo creo que van a jugar espada toda la semana por allá, así que no lo esperen completo. ¿Alguien? Yo no quiero ver eso. Ya yo vi todo lo que necesitaba ver. Mr. T, yo lo gusté como que ni sí, ni no, ni nada. Pensando qué hacer. ¿Qué quiere hacer? Te pedí el duelo. ¿Qué quiere hacer? Como que pedí un deseo y que los robos pierdan. ¡Ah! Bueno, hay que trabajar en eso porque este... Agarramos y nos tomamos un selfie con la gente del dual. Y ahora sí vamos a despedir el dual del día de hoy, Aníbal. Así es. Qué fresco. Se siente la vibra negativa aquí, así que vámonos. Yo nada más les digo antes de cerrar el dual, recuerden que a la hora de que hay idas a Boquete y idas a San Blas y esas cosas, entonces no estén diciendo dual, lléveme. Váyanse a las escuelas a hacer tour a las 8 de la mañana y no van a ir a Gamboa. Gracias. Hasta mañana, dual. No quiero reclamar.